Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Yo soy Dena Banda, soy residente de primer año de Medicina Física y de Rehabilitación en el IMSS y el día de hoy vengo a mostrarte cómo es que ha evolucionado mi Notion tras 4 meses de residencia. Como puedes ver en pantalla, tengo una base de datos general de todas las cosas dentro de lo que hago en mi vida y en algunos otros videos puedo mostrarte cualquier otra de las páginas. Por lo pronto vámonos a la sección de estudios y aquí tengo ya agregada la plantilla o la página que yo utilizo como base de datos del R1 o de la residencia. Vamos a entrar y aquí puedes observar algunas frases y algunas cosas que pueden llamar como tu atención y ser siempre como un recordatorio del por qué estás realizando la residencia, que no es fácil tampoco y que pues simplemente hay que resistir, hay que echarle ganas y disfrutarlo. Y en la parte de abajo puedes observar las 4 secciones en las que divido mi organización. En este caso son todas las notas o todos los apuntes que necesito estar continuamente revisando. Una sección para mi tesis, otra para los artículos y algo más de cosas de medicina general que me son bastante útiles de lo que estudié del ENARM y de mi servicio, que fue cuando empecé a utilizar Notion. En este caso solamente vamos a mostrar esta página de aquí, que es mi base de datos de notas del R1, vamos a abrirla y podemos observar qué es lo que contiene. Si te fijas, tenemos varias vistas en la parte superior. Esta es una base de datos con varias vistas. Una galería, listas, bullet journals y tenemos algunas otras que están filtradas y organizadas de forma que me sea más sencilla captar la información o llegar al tema que busco en específico. Podría también usar la lupita de buscar estando en mi galería principal, pero me gusta más tenerlo así para tener como un acceso y un vistazo a todos los temas que conforman mis módulos. Te explico más o menos qué es lo que contiene mi base de datos. En la vista de galería podemos observar todos los temas que conforman hasta ahora lo que necesito yo saber en la residencia y a lo que tengo como acceso constante. Si te fijas, tiene como etiquetitas, esos son los módulos que hemos llevado desde bioética, exploración física, exploración clínica muscular, neurociencias, biomecánica, medios físicos y algunas patologías, y estamos también incluyendo algo de ejercicio terapéutico. Entonces, esta es como mi organización principal. Tenemos una vista de lista organizada por grupos. Esto porque es más fácil acceder a la información cuando estoy en mi celular o en mi tablet. Luego tengo una vista que se llama región y esa está bastante interesante porque puedo como englobar diferentes temas que tengan que ver de una misma región. Es decir, por ejemplo, de una misma articulación, de rodilla, de cadera, de hombro, pero que correspondan a diferentes módulos como lo es exploración física o exploración clínica muscular o incluso hasta biomecánica, como podemos ver, o ya una patología, los voy a tener englobados juntos para yo poder visualizar qué es todo lo que tengo de información sobre el hombro, ¿no? Tengo una de medios físicos, este es el módulo justo en el que estoy y aquí pues voy englobando la electroterapia, la termoterapia, la crioterapia. Tenemos algo de biomecánica, neurociencias y una tabla donde puedo ver todas las propiedades que le quiero poner yo a mis temas. Tengo el módulo, la región anatómica, ya vimos para qué nos sirve la bibliografía y registrando de dónde lo saqué de forma muy básica. Cada tema en la parte del fondo tiene su bibliografía o su sección tipo toggle que corresponde a la bibliografía, pero en este caso me gusta siempre ver, de qué libro más o menos lo saqué, si lo saqué de un artículo, si lo saqué de una clase, y ya dentro del apunte poder ver la bibliografía hasta el fondo e incluso tener algún link o algo. Tenemos un orden, este es el orden en que exponemos y el ponente del tema cuando son temas de la resi. Y pues no te puedo mostrar la de la tesis ni los artículos de la tesis por obvias razones. Tengo algunos apuntes y cosas, obviamente en físico, porque lo trabajo allá en el hospital en tiempos muertos. Tengo algo en Word y lo estoy constantemente cambiando aquí a lo que es mi base de datos. Pero pues hoy, como viste, fue en general mostrarte las notas, ¿no? Básicamente lo que hago de notas. Y por ahí en pantalla te estará apareciendo algún ejemplo de las cosas
qué voy apuntando y cómo lo voy apuntando. Creo que puse por ahí biomecánica, puse algo de hombro. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en comunicarte conmigo, ya sea aquí en comentarios, que ya estoy un poco floja con eso. Tengo algunos pendientes para contestarles acá en los comentarios, pero sí los he leído todos. Y puedes buscarme también en mi Instagram, te lo dejo acá abajo en la descripción. Ahí sí contesto más frecuentemente, trato de no dejarlos nunca en visto. O que se me olvide contestarles, porque a veces eso me pasa, pues que andas del tingo al tango y así, ¿no? Pero bueno, acá estoy en redes sociales. Y pues eso, soy Diana Banda, soy R1 de Medicina Física de Rehabilitación. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!